Coméntanos ya a partir de las 12 de la noche con un minuto, arrancan campañas. Efectivamente, vamos a, están organizando algunos amigos una verbena en la plaza principal de la ciudad, ahí en Plaza de Armas, y estaremos en la noche ahí compartiendo. Y en los primeros minutos del día de mañana empezamos con algo que se llama Iluminemos México. Vamos a iluminar este país para que haya claridad en el rumbo, para que haya certeza en lo que queremos hacer en los próximos años. Y vamos a hacerlo con una gran fiesta en todo el país, con un enlace con nuestro candidato y una gran verdad en la que los protagonistas principales es la gente, es la ciudadanía. Así vamos a iniciar nosotros nuestra campaña rumbo a la presidencia de la República, Dulce. ¿Va a haber algún límite, alguna hora en donde acabe el evento, Pancho, o empieza a las 12? ¿Hasta qué horas le van a dar? La gente se está convocando. Hay muchos amigos que se están convocando desde las 10 de la noche. Y a partir de las 12 de la noche con un minuto, vamos a ver muchas luces para que a México le vaya mejor, para que haya mayor seguridad, para que haya empleo, para que haya más economía, para que haya mejores oportunidades para la gente. Entonces, muchos amigos están convocando desde las 10 y a las 12 con un minuto estaremos iluminando México. Con optimismo, Pancho. Con mucho optimismo, con mucha alegría, pero también con la responsabilidad que el caso requiere. No es otra cosa más que la búsqueda legítima de la presidencia de la República para que a México le vaya mejor, mucho mejor. Claro. Francisco, ya están listos, por supuesto, todos tus candidatos. A raíz de que queda poco tiempo para llevar a cabo las campañas, ¿cuál va a ser la estrategia para poder pues atraer mayor número de votantes? Todos nuestros candidatos, todo el tiempo, en todas partes, en todo el territorio tabasqueño. Vamos a aprovechar a todos nuestros candidatos al Senado, a las diputaciones federales, para que se distribuyan en la geografía tabasqueña y podamos abarcar el mayor territorio posible. Esta será una campaña de mucha comunicación, mucha relación con la gente y también de compromisos serios. Será una campaña para devolverle la confianza a la gente de que las cosas pueden cambiar para bien. Y eso lo vamos a hacer rumbo a la presidencia de la República con Enrique Peña. Grupo Presente Multimedios. Evolución, comunicación, compromiso.